Oggi è il giorno, oggi parleremo delle migliori magliette della serie A 19, no, 20, 21. Non so, non so parlare italiano, ma non importa, non importa. La cosa importante è avere passione è sfruttare della, della cosa che tu fai. E questo è l'importante. Muy buenas a todos, soy Juan Mansois no y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis en el título, como acabo de decir. Hoy hablaremos de las mejores camisetas de la serie 2020-2021. Discúlpame por el italiano tan pésimo que tengo, hay que ir practicándolo. A ver si me hablo un canal de italiano, 200.000 likes y me lo abro. Y nada, como digo, ya hemos hecho locales, visitantes, alternativas, hemos hecho las feas, solo queda hablar de las definitivas. Así que nada, cogeremos todas las camisetas. Que hay en la serie A, las ordenaremos, en plan, no todas, sino que os diré las 5 mejores, como hemos hecho siempre. Y nada, si os gusta esta clase de vídeos, un like, una suscripción, activa la campanita para que recuerde que todos los días a la sitio de España la subo vídeo. Súper importante, lo más importante de todo es que en comentarios me dejes cuáles son tus favoritas. Y así sí más, empezamos. Bueno, va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Y es que de locales solo he metido una, la que estáis viendo aquí a mi izquierda o a mi derecha. No lo sé ahora, estoy quedando mal. No pasa nada. Camiseta del Bologna. De Macron, ya lo sabéis, la metí a la mejor de locales, el que evidentemente tenía que estar aquí con esos colores rosa-blue, rojo-azul, con esas eh, líneas finitas. Luego las perinas pueden estar mejor aprovechadas, pero bueno, tienen ese trocito blanco, también el blanco en, en el cuello que no me sale. Y nada, es verdad que con publicidad pues, se fastidia la camiseta total, pero sin publicidad para mí es súper elegante. Los bastones igual un pelín grandes, un pelín grandes los bastones, pero aún así creo que están bastante, bastante bien. Y como digo, para mí esta equipación de Bologna merecía estar en este puesto, aunque sea la única local que haya. Pues repite Macron, repite Macron, la verdad es que el trabajo de la marca italiana me, me flipa, ya sabéis que es de mis marcas favoritas. Y en este caso metemos la tercera equipación del Aracho, que me sorprendió muchísimo, no lo había visto hasta que hice el vídeo, y vemos una amistad entera en azul, con esas líneas en azul eh, clarito, simbolizando las... Siempre me lío, tío, las alas de las águilas, que me lío. Y luego las pelillas están muy bien aprovechadas, el cuello también. Para mí, lo mejor de esta camiseta es la combinación de colores. Al final, el patrón ya lo hemos visto en la primera y en la segunda, pero para mí, eh, cuando mejor quedas con esta combinación de colores azul oscuro, azul celeste, creo que queda genial. Representa perfectamente lo que es la Dacho, sus colores, su historia también un poquito. Así que para mí, esta tercera equipación de la, la en el puesto número 4. Ojito, 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 la que se ha colado. Tercera equipación de Udinese. Creo que para mí, las terceras equipaciones son las mejores. Es verdad que la serie ha bajado mucho el nivel. Bueno, meto la tercera de DDS por los colores. A mí ese color amarillo dorado me encanta y además fusionado con el negro es genial. Tercera vez de Macron, ¿no? Ter o sea, ostras, Macron está arrasando este top. En este caso no me gusta mucho el cuello que ha elegido la marca italiana, pero no así, pretinas, cuello, todo está bien, la publicidad no fastidia mucho. Luego además, para que la camiseta no se quede aburrida, le meten como líneas verticales muy finitas y también un corte como en diagonal, como vimos en la primera y en la segunda equipación, si no me equivoco. En la primera seguro que sí, así que creo que esta tercera tiene también un diseño parecido. Y por eso esta camiseta de unise tenía que estar aquí. Es cierto que no la he visto en persona. Igual en persona pierde, pero a mí en foto me, me encanta. Sobre todo, como digo, por la combinación de colores. Bueno, he tenido muchísimas dudas, pero tenía que entrar aquí esta equipación que tenéis por aquí del Inter de Milán, la tercera, de la que ha hecho Nike. Me flipa, me flipa, me encanta. Rememorando ese, esa temporada. Eh, creo que era 97-98. Sí, 97-98 con Ronaldo con esa copa de la UEFA. Ganada precisamente al Lazio, si no recuerdo mal, por 3 goles a cero. Y creo que el rediseño a mí me gusta un poquito más porque es menos oscuro, menos apagado. Además le mete ese tono azul en el cuello, creo que también en las pretinas, Y sobre todo esa combinación negro y, y gris me encanta. El Pirelli también está bastante, bastante bien. Y como digo, una camiseta que ha Cacho Nike. Por suerte yo la tengo en versión jugador falsa. Pero aún así es una auténtica locura. Y tenía que estar en el puesto número 2. Iba a decir que por muy poquito nos se ha metido en el 1. Pero es que el 1 hay una camiseta que creo que todos esperamos. Y evidentemente en el número 1, la camiseta que más me gusta de toda la serie A, es la tercera equipación de la Juventus de Turín. Por favor, fijaos ese naranja, ese negro, que bien hacen el contraste y ese, ese tono como camuflaje. Vale, perdón, 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 perdón. Sí, lo sabéis, la mejor camiseta de, de esta serie A 2021 y sin ninguna duda es la segunda del Benevento. Es brutal, o sea, es brutal. Venga, fuera ya, que luego los vídeos duran mucho. Segunda equipación de la Roma, ¿qué más podemos decir? Si no he hecho un vídeo ya con la camiseta, que ya la he pedido, pues la pediré. Ese color es brutal, ese color crema me encanta, el cuello está muy bien aprovechado, que el escudo sea de la loba me flipa, el granate como color secundario creo que queda genial, aunque ya se he dicho que para mí la publicidad debería haber llevado eh, también el color granate, pero bueno, como siempre digo, como, como el, la loba también va en negro, pues se lo permitimos. Es brutal, es muy muy básica, es muy muy simple, pero el color principal, cuando haces un buen color principal, con eso vale, cuando le metes un cuello tan estético, tan bonito, con eso vale, y es que poco más hay que decir, creo que he hablado de ella ya lo suficiente, incluso a lo mejor le he hecho un vídeo, para mí esta camiseta es la mejor de la serie a y posiblemente sea la mejor del año, para eso tenéis que suscribiros, tenéis que activar la campanita, porque eh, ya os adelanto que en este próximo diciembre hablaremos de las 30 mejores camisetas del año, y ya os adelanto que 100% estas dos... Eh, de las que hemos hablado ahora, tercera del Inter, segunda de la Roma, van a caer seguro. Todavía no sé la posición. Como digo, tendréis que suscribiros para verlo. Y nada, también, muy importante, que en comentarios me dejéis si os ha gustado el vídeo. También, eh, bueno, pues lo de siempre. Dejéis un like, suscribíos al canal, activad la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de la española subo vídeo. Y eso, en comentarios, ¿cuáles son las mejores para vosotros? Excluid a la Roma. Ya sé que la Roma es la mejor. Decidme el top sin la Roma. Nada, te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda. Puedes seguirme también en mi Instagram. Aquí debajo te dejo el top eh, Feas, que lo hicimos la semana pasada. Y nada, como digo, que muchísimas gracias por estar ahí y que nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós! Vale, ahora fuera de bromas. La mejor es la del Benevento.